Martin confiesa por qué decidió ventilar sus preferencias. Lo cuenta todo. El hombre que cuando era tan solo un niño se fue de su casa para cumplir sus sueños y ser parte de Menudo, habló de lo vulnerable que ha sido, de cómo le duele la incomprensión de su sexualidad por parte de muchas personas y de las razones que tuvo para salir del closet. ¿Cómo fue que yo pude llegar a ese nivel de aceptación ante mi sexualidad, mi identidad sexual? De manera contundente, Ricky Martin abrió su corazón y durante una entrevista reveló que ya estaba ahogado y traía encima un armario muy pesado. El armario pesaba, sí pesaba, pero mi casa, mi familia, mis amigos, todos sabían que yo era gay. Simplemente yo necesitaba contárselo al público. Asimismo, el cantautor puertorriqueño habló sobre sus luchas por los derechos humanos y reconoció que deben andar con cuidado por la vida porque hay mucha gente a la que le incomoda la felicidad de otros. Bueno, pues por los derechos humanos creo que hemos dado pasos muy sólidos, pero todavía hay mucho que dar y tenemos que tener mucho cuidado. En breve, el intérprete de La Mordidita dejó claro que ha compartido con el público todo lo relacionado con su familia, porque desea que esto se moralice, pues asegura que en su hogar se vive un amor único. Entonces yo lo que quiero es simplemente, te presento a mi familia, te presento a mis hijos, a mi esposo, porque quiero normalizar esto, porque mi familia es hermosa. Pero, ¿qué sucedió luego de que el cantante saliera del closet y mediante un comunicado compartiera con sus seguidores la verdad sobre sus preferencias íntimas? Dejé en un escrito y compartí con el público. Me di cuenta que la vida era mucho mejor, que era mucho más simple y me siento libre. En otros temas, el famoso artista reveló algunos secretos de cómo es la vida de Ricky Martin cuando no está sobre un escenario y sorprendió al confesar que disfruta de cosas sencillas, como por ejemplo sacar la basura de la casa y cambiar pañales. Yo cambio pañales todos los días. Yo sí puedo sacar la basura, me gusta lavar mi coche, mi carro. Y esto no es lo único que disfruta el intérprete, pues manifestó su pasión por los viajes constantes, alegando que sus hijos ya están acostumbrados a pasear por el mundo. Mis hijos ya están acostumbrados a esta vida. Cuando pasamos mucho tiempo en el mismo lugar me dicen, no, papá, ¿y ahora a dónde vamos? El boricua también dejó claro que lo único que necesita es estar feliz para posteriormente transmitirle el sentimiento a sus hijos y mantener un buen contacto con su público. Que yo tengo que estar feliz y si yo estoy feliz, mis hijos, mi familia está feliz, el público siente que estoy en contacto. Finalmente, el intérprete comentó cuáles son sus más grandes miedos en su faceta como padre. No, que hagan bien en la escuela, los amigos, que sean de buena influencia, que nunca sean seducidos por los vicios, por la droga. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor.